Zaira habló. Que si iba a una exposición de pinturas de ella. Si quería ir a poco a poco, los conocemos. Tenía nuestro estación, el pretestación. Nuestro, y te pasa en el sartén. En mi carta, en mi tarnimia, para que me tarnimia, el pretestación. Sí, luego ella la invitó al teatro a ver la obra. Se vieron en la obra otra vez. Y en otra ocasión su familia le invitó a comer y le explicaron sus historias. La vida de pareja es normal como cualquier otra. Dijo que ella es oralizada, que no sabe señas. Le preguntó que si ella sabía señas, le dijo que sí. Que para nosotros es un mundo nuevo, ¿no? Y ahora tiene 2 meses enseñándole el lenguaje de señas a ella y a su esposo. Esa es mi seña. En la revista televisiva del Doble Esfuerzo, luchamos constantemente para romper los estereotipos que se generan alrededor de la discapacidad. Incluso nuestra serie
es una muestra de lo que se puede lograr cuando se quiere cambiar una idea anquilosada y errónea. A últimas fechas, la televisión ha comenzado a ofrecer espacios donde las personas con discapacidad pueden manifestar de manera directa sus inquietudes. Gracias por haber estado con nosotros. Escríbanos a Revista Televisiva del Doble Esfuerzo, ILCE, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, Miguel Ehrenberg Enríquez, productor ejecutivo, Programas Especiales, Calle del Puente, número 45, Colonia Ejidos de Huipulco, Delegación Tlalpan, Código Postal 14380, en México, Distrito Federal. También pueden llamarnos al 5728-6500, extensión 2551. Tenemos un correo electrónico, dobleesfuerzo@ilce.edu.mx. Se van a regalar carteles como estos de la revista televisiva del Doble Esfuerzo entre las primeras 5 personas que nos llamen por teléfono, 5 personas que nos manden un correo electrónico y 5 personas que nos escriban una carta mencionando algunos de los temas tratados en el programa de hoy. Nos veremos en la próxima emisión de la revista televisiva del Doble Esfuerzo. Los espero. Mira, el corcel de hielo, el corcel en el suelo, como ciñe y daña, curva y endereza, lastimaduras de mi cuerpo herido. El corcel de...